transmisión de otro juego de la selección mexicana. Hoy en California, enfrentando a su similar de Nigeria, junto a Moy Muñoz, el profe Bracamontes, José Luis López Salido y Gibran Araige, esperando que sea un partido movido, atractivo, buen juego, con emociones y sobre todo que usted lo pueda disfrutar. Va a llegar el cobro del Tecatito Corona. Ahí está Jesús, pierna derecha. El servicio viajante. Gol. 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 Héctor Herrera. Apareció solo, completamente, sin marca, a una pelota que venía llovidita y le iba cayendo al pie. Gran remate, lo gana México. Moy 1-0. Es un golazo, es una jugada practicada, prefabricada. Se ve claramente cómo Héctor Herrera está fuera del área y en cuanto viene el cobro, todos corren hacia el primer poste. Él entra completamente solo en el segundo porque nadie lo marca, nadie lo espera. Y bueno, el pase es extraordinario por parte de Tecatito, por eso todos van y lo festejan. A festejarlo con Rodolfo Cota, que hoy está cumpliendo años, así que dedicándole el gol. Aquí cuidado con esta que es para México. Gran recorte dentro del área, le dejaron la pelota atrás a Funes Mori. Rogelio, que sea el primero de tantos. Bienvenido a tu nueva etapa como goleador con la camiseta de la selección mexicana. Ahí está, profe, el 2-0 y es de Rogelio Funes Mori. Una jugada muy rápida de medio campo, nace, la protege perfecto y el Tecatito aguanta, hace un recorte, se da cuenta, se la pone el que llega, que la machuca el Chucky, pero le cae solo a la zurda aquí a Funes Mori para abrir su cuenta personal como goleador. Estaba observado por miles de gentes. Minuto 4, 2-0 México. Que despierten a Nigeria, por favor. ¡Hoy! No, bueno, no pudo haber empezado el partido mejor para el Tata Martino y sobre todo para este hombre, Funes Mori, que está empezando y a escasos 4 minutos de debutar con la selección. Le cae esta pelota. Salió bien para el rechace Olisa Nda. El Chaca Rodríguez tiene problemas. Este es falta y es de amonestación, sí señor, por más que sea un partido amistoso. Pero bueno, aquí ya dejamos constancia, profe, de un error defensivo mexicano. Se equivoca, estaba sencillo de inicio, después se deja llegar al hombre, quiere recortar ahí con la presión. Se equivoca el Chucky, tiene que recurrir a la falta porque si no se hubiera solo contra Talavera. Y confirmación de que el Chaca no está, ¿no? Que el Chaca no, hace rato que no es el Chaca que podía confirmarse como lateral derecho titular en esta selección. Héctor Herrera al 2 y Funes Mori al 4. ¡Ahí está el remate! Le dio caída a esta pelota el Tecatito Corona. La fue midiendo José Luis, la fue dejando llegar, la empalmó de zurda y la puso por encima del arco. Sí, sí, la intentó así, de volea. Le pega bien el Tecate, pero bueno, la manda demasiado arriba. Se tardó un rato en terminar una jugada la selección. Es balón para el Chucky, le pegó desde las afueras del área. ¿Sabes qué? No era tan complicada la pelota, profe, para el guardameta en Guabili. Arranca el Chucky, sigue Lozano, sigue, también le pega de lejos. Y también le pega desviado. No sé si me quedo con la impresión y si compartimos, Gibra, que está como que buscando su gol, ¿no? Casi a fuerzas el Chucky Lozano. Sí, bueno, segundo intento de disparo y es que hay un poco de libertades, ¿no? También a la hora de poder llegar al área de Nigeria y quizá ya aprovecha el Chucky Lozano para intentar hacer su gol esta noche. Pues Chimaga la compromete también, se vuelven a juntar. Irving Lozano que saca este disparo, recibió del Tecatito, le pegó de derecha y en Guabili le está metiendo la mano para mandarla a tiro de esquina. Ahí está Moy Muñoz, el tiro del Chucky que sigue buscando su gol. Así es, el tercero, ¿no? Por parte de Irving Lozano. Muy bien, Inguabili mandando con mano derecha hacia tiro de esquina. Aquí lo alcanzamos a ver. Se estira y con la yema de los dedos es que logra desviar esta pelota hacia el tiro. Chaca y se vuelve a meter entre los centrales Edson para participar en el avance. Se fueron ya 6 minutos de este segundo tiempo. El Titán levantando pelota. Herrera se apoyó en Funes Mori. Y este filtra. Buen balón para Chucky. Llega Chucky, llega Chucky. La pelota quedó ahí. El disparo de Herrera.
hizo un esfuerzo, no alcanzó a llegar a la pelota, pero el rebote le quedó al capitán, el rebote le quedó a Héctor Herrera, que le empuja ya sin arquero. 3-0. ¿Cómo la peleó? Entiendo, el Chucky le da el valor para que llegara Herrera atrás, el campeón español, capitán hoy, segundo tanto de la noche. Con mucha facilidad, un arco abandonado ante la jugada de Chucky, que tiene mucho mérito porque aguanta la pelea y la reacción al final, aprovecha muy bien. 3-0 contundente, otra vez de inicio bendito el equipo mexicano. Moy Muñoz. La verdad es que la empieza Héctor Herrera con el cabezazo, el pase a Funes Mori y la termina él mismo. Ha encajado el Chicharo, ¿no? Sí, bueno, el Chicharo está marcando todos los días, Pablo. Sí. Tienes razón, me ofusqué. Aquí está Eric Gutiérrez, vuelve a tirar esta pelota muy buena para Jonah dentro del área. ¡Jonah! ¡Gol! ¡De México! Otra vez Eric Gutiérrez. Otra vez Eric Gutiérrez con una pelota finísima. Es un extraordinario paso de Gutiérrez, pero ese pase no existe si no existe la viveza y el movimiento que hace Jonah dos Santos, cual delantero, cual goleador. Observa el espacio y ahí se la pide a Gutiérrez. Le dice, tíramela aquí porque aquí voy a entrar completamente solo. Y bueno, el control y la definición también es de goleador, sin que lo sea Jonah dos Santos. Extraordinaria jugada de la selección mexicana. Muy buena jugada. ¿Cómo le toca la pelota? Y como lo decía, muy lejos.